everybody, and this is a quick reminder to let you know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our club's FM station. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Durante mucho tiempo el Maracaná ha sido el lugar más atractivo aquí en Río por su tradición y claramente su historia. And this is now today's lineup. Number 6, Thiago Silva. Number 24, Reece James. Number 21, Chilwell. Number 7, Sterling. Señoras, señores, por allí abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Chelsea contra el Olympique Lyonnais. Intenta un pase al vacío. ¡Qué buena pelota le pusieron! Thiago Silva vuelve a ganarla. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganando en el duelo. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. James, ¿con qué sutileza lo pasó? Muy bien, Diego Latorre. Para usted, ¿quién va a ser la gran figura de hoy? Uno de los defensores ingleses más codiciados en su momento, Ben Chilwell. Excelente llevando el balón hacia adelante y abriendo el juego por el sector izquierdo. Sus subidas constantes le permiten a los extremos cerrarse para romper por dentro. Su función es clave. Beltrán lo toca clarito. Es tiro libre. Está solo. Pasó muy bien. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí.
La filtra la carrera. Se planta firme y le roba la pelota. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Salen de contragolpe. Pases rápidos y precisos. Así es como se juega. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Llega justo para interceptar. Sí, excelente anticipo. Tira el centro. Está atento y rechaza la pelota. Se lanzan con todo en la contra. Kakeret. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. Fernández. La tiene que jugar hacia atrás. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Anunció demasiado el pase. Le facilitó la tarea al defensor. Imposible adivinar ese amague. James corre a toda velocidad por la derecha. Sterling. Diomandé. Ojo que la defensa está mal parada. No, se equivocó en la entrega. Error grosero en el contragolpe. No se puede creer. El contraataque había sido perfecto. Estaba todo servido para el gol. Una lástima. ¡Uy, cómo se complicó! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Inolvidable! ¡Ahí está el autor del gol! El minuto de la desgracia fue para toda la defensa. Bueno, podría verse como un error forzado, porque la presión en la salida fue realmente buena. Chelsea pega primero y se pone 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Envío profundo a la carrera. Quedó habilitado, se va solo para el gol. Ahí va el travesaño, travesaño, travesaño. El arquero ya estaba vencido. Gran esfuerzo físico para tapar el tiro. Sí, percibió el remate y no lo dudó. Llega justo para rechazar. Se dieron vuelta las cosas y ahora quedaron muy expuestos atrás. ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! Así no hay garganta que aguante, viejo. Dos goles prácticamente seguidos. ¡Qué regalo inolvidable! ¡Estamos en Navidad! ¡De no creer! Cuando hay indecisión en esa parte del circuito de juego, lo terminás lamentando. No hay mejor ejemplo que el que acabamos de ver. Se estira la diferencia, 2-0 es el marcador. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Revienta el peligro y la saca violentamente. Kakeret hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase, pero terminó mal. Diomandé. Señoras,
señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Esa ráfaga de goles le alcanzó para conseguir una ventaja cómoda y controlar el primer tiempo. Mientras se mantengan así, no van a tener problemas para cerrar el partido. El marcador es 2-0 y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte. Everyone, please welcome the two sides. Substitution on the field. Number 17. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Chelsea sale a jugar los segundos 45 con otros nombres. Me parece que estaba cantado el cambio. Ahora saque de banda. Aleja el peligro por ahora. La hizo muy bien. Se metió el disparo. ¡Estupenda respuesta del arquero! Cherki remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Rechaza el balón para salir del ahogo. Abre el juego por la izquierda. Pase al hueco. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Esta es clara. Puede pegarle. Saca el remate. Fue un buen intento, pero no alcanzó. Ambicioso, ¿no? Eso sí, si la metía desde ahí, mañana era tapa de todos los diarios. Cuidado, esta puede ser muy buena. Dale atacar. La resuelve reventando esa pelota. Recibiendo está Sterling. Dale atacar. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Despeja el peligro, al menos por ahora. The attendance for this match was 80,607. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Están muy cerca del objetivo, pero el partido todavía no terminó. Es momento de serenarse y jugar con inteligencia. Traba abajo y se... ¡Le pegó! Buen despeje, estuvo rápido y atento. Puro talento, extraordinario. Centro al corazón del área. Saca el pelotazo para los delanteros. La abre al sector izquierdo, buen pase. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Abre la defensa con un pase entre líneas. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Dio Bandé. ¿Qué hizo? ¿Dónde la perdió? Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Thank you.
Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Substitution on the field. Number 23. Number 7. Raheem Sterling. Coming on the field. Corta la defensa, 20, una y otra vez. Number 11. Reciben zona peligrosa. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Abre el juego y lateraliza el ataque. Cuidado, esta puede ser muy buena. Pase cruzado de Chilwell. Gana en lo alto y cabecea. Gran chance tuvieron de lograr el 3-0. Se perdió una chance inmejorable de asegurar el resultado. Están bien ubicados en la mitad de la cancha. Cortan todos los pases peligrosos. ¿Qué contra tienen, por favor? Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Reina de Ley! ¡Reina de Ley! Esta sí era una oportunidad inmejorable. Hacen lo imposible para volver a meterse en el partido, pero lamentablemente no encuentran el camino. Substitution on the field. Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos. Coming on the field is number 36, Romelu Lukaku. Substitution in progress. James, entramos en la recta final y esto sigue 2-0. Muy atento para bloquear el pase. Lukaku recibe con... Está solo, tiene que ser gol. Le da de ahí. Otro gol, ¿eh? ¡Gol! Uno más, Iván. Y esto es una fiesta de goles. Lo separan tres goles. Tiene prácticamente el partido en el bolsillo. Bueno, no había manera de que perdonara desde ahí. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. El partido está 3-0 ahora. Diomandé. Khaled Takar. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Vio el desmarque. Atención. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Va rechazando con ese pelotazo. There will be 3 minutes added time. 3 minutos más. Agregó. ¡Qué regalo, por favor! ¡Mano a mano, qué oportunidad! Señor juez, sí, sí, a usted le hablo. Árbitro, termina el partido. ¡Tremendo baile! ¡Gol! Se sienten cómodos con ese plan de juego. Buscan la equivocación del rival, esperando ese mínimo traspié para lanzarse al ataque en velocidad. Evidentemente le funciona. Y pensar que estaba en el banco. ¿Qué me contás? Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué baile, por favor! ¡Tremendo baile! ¡Una lluvia de goles!
Ah, bueno, hoy están imparables. El equipo está entregado, resignado. Quiere que termine el partido ya mismo. ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo en... Cuando el árbitro sopla fuerte silbato, decide marcar el círculo central, se ha terminado el partido. Precisión y contundencia de los delanteros para sellar una goleada inolvidable. El rival no tuvo nunca chances de reaccionar. Lukaku, la figura del encuentro según los votos de la gente, merecidamente en mi opinión. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Creo que esto fue un recordatorio de lo efectivo que puede ser atacar por el centro si uno tiene los jugadores adecuados. Ante cada avance fuerte por el medio, los defensores no sabían qué hacer. Llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias, como siempre. El placer enorme, Diego. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes.